Las aventuras de Babar. Hoy presentamos Tierra de Piratas. Está delicioso. Sí, el desayuno sabe muy bien con la brisa del mar. ¡Ya picó uno! ¡También yo pesqué uno! ¡Oigan! Son muchos. Eso es maravilloso, niños. Sí, buena pesca. Ahora, Alexander, vamos a regresarlos al agua para pescarlos de nuevo. Ambos son tan afortunados. Aún no he pescado ni uno. ¡Pum! ¡Pescaste uno! ¡Tienes que jalarlo, Pum! ¡De acuerdo! Babar, creo que necesitan un poco más de peso de su lado. Está bien, Celeste. Voy a ayudarlos. ¡Sujétense, niños! ¡Voy a ayudarlos! ¡Oh! 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 Zephyr, ¿no puedes conducir el barco con más suavidad? De pescar uno muy grande. ¡Miren allá, en el cielo, a Babar! ¡Es una tormenta! Esa es una... ¡Viene una tormenta! ¡Babar! ¡Oh, cielos! ¡Ah! Celeste, cuida a los niños. ¡Papá! ¡Alexander! ¡Flora! ¡Pum! ¡Papá! ¡Vengan! ¡Sujétense a esto! ¿Han visto a Zephyr? ¡No! ¡Zephyr! ¡Zephyr! ¡Babar! ¡Miren! ¿Oh? ¡Es un barco! ¡Nos salvamos! ¡Ya nos vienen para acá! ¡Piratas! ¡Oh, oh! ¡Papá, ¿qué vamos a hacer? ¡Tenemos que escapar o nos capturarán! Con esta tormenta, tendremos más oportunidad de sobrevivir si nos capturan. Piensen que son un equipo de rescate. ¡Gracias! ¿Eh? ¡Babar! ¡Zephyr! ¡Babar! ¡Ah, me alegra tanto verte! Los piratas me salvaron la vida. Gracias a ustedes, todos estamos a salvo. Oh, ¿son los primeros invitados en mucho tiempo en la Tierra de los Piratas? Y tendremos una gran cena para celebrar. ¡Sí!
Capitán, dudo mucho que haya recompensa por salvar a una familia de elefantes. Tal vez... sí la hay. ¡Esta es la comida más extraña y más deliciosa de todos los océanos en el mundo! ¡Maravilloso! Usted nos rescató y ahora nos da esta maravillosa comida. Nunca olvidaremos su gentileza. Después de cenar, les mostraré algo aún más asombroso. ¿Algo asombroso? Voy a darles un trato especial y los dejaré ver todos los tesoros que he capturado. ¡Guau! Los tesoros del mundo entero descansan aquí, junto con las historias de nuestras aventuras. ¿Están sorprendidos? Capitán, ¿qué hay de las historias que mencionó? Cuéntenoslas. Les contaré tantas como quieran. Bien. Este tesoro lo conseguí en el mar Mediterráneo. Era una noche oscura y no había ni siquiera una estrella. No estaba seguro si podría volver a la isla, así que respiré profundo. Y de esa manera alejé todas las nubes de un soplido. La estrella del sur que nos guiaba siempre estuvo bella. Bien, ¿qué piensan de eso? ¿Están sorprendidos? ¡Eso es asombroso! ¡Cuéntenos más! Robé esto de ese villano, el calamar gigante. Mide 10 metros de largo y vive en el Polo Sur. ¿10 metros? ¿Un calamar gigante de 10 metros? Ese calamar es un pirata mañoso y no se rinde. Trato de robarme mi tesoro. ¡Ay, al mejor pirata del mundo! Así que lo vi con una mirada feroz. ¿Y luego qué creen que pasó? Es probable que ahora esté en el estómago de alguien. ¿Qué piensan de eso? ¿Están sorprendidos? ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Mamá! ¡Papá! ¡El capitán en verdad es el mejor pirata del mundo! Sí, así es. ¡Muy bien, Rey Elefante! ¡Ahora es tu turno! ¿Mi turno? Bien. Están en una aventura, ¿cierto? Ahora cuéntenme algunas historias interesantes. Esa es la verdadera razón por la que los traje aquí. ¿Qué? ¡Pero se los advierto! No voy a estar satisfecho con cualquier historia. Ninguno de ustedes podrá abandonar esta bella isla hasta que oiga una historia real que me divierta. Muy bien, Rey Elefante. Cuéntenos una historia interesante. Papá, al capitán le encantan las historias de aventuras. ¡Cuéntale muchas historias! Sí, has tenido aventuras por todo el mundo. Bueno. ¿Y qué vas a hacer, Babar? Si no le cuentas una historia divertida, nunca nos dejarás salir de esta isla. Querido... Oh, sí. Esa historia estará bien. Por tu bien, espero que sea una buena historia. Desde luego. Esto fue cuando acababa de convertirme en rey y Celeste y yo estábamos de luna de miel cuando volvíamos del viaje. El reino de elefantes, el cual había sido bello y tranquilo, estaba en ruinas. El reino vecino de rinocerontes había librado una guerra contra nosotros y, alentados por su éxito, planeaban atacarnos de nuevo. Así que tracé un plan. Los rinocerontes creyeron que éramos monstruos y se asustaron tanto que volaron lejos en el cielo.
¡Rinocerontes volando lejos en el cielo! ¡Oh, eso es genial! Parece que le gustó la historia, ¿no? Sí, así parece. ¡Una recompensa! ¡Vaya! Esto lo conseguí en el centro del Océano Atlántico. Es un artículo muy extraño que solo se consigue una vez en 100 años. ¡Sí, no, gracias! ¡Está delicioso! Capitán, tiene tanta comida tan deliciosa. Es tan fuerte y valiente. Quiero ser como usted cuando crezca. Entonces, únanse a mi tripulación. Bien, Rey Elefante, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué? ¿Otra más? Ha pasado aventuras. Usted debe tener muchas historias más que nos puede contar. Vamos, cuénteme. No, sí. Mi próxima historia es cuando fui invitado a la Isla de las Aves. ¡Oh! Y terminé la carrera en primer lugar. ¡Un elefante lleva un avestruz y gana una carrera de avestruces! Papá, te has de haber visto muy gracioso. Pero quedó en primer lugar. ¡Una recompensa! ¡Grandioso! Cielos, parece satisfecho. ¡Grandioso, Babar! Ahora podremos dejar la isla. Bien, sus historias son muy interesantes. Quiero escuchar más. ¡Muchas más! Pero... También yo, papá. Cuenta más. Bien, continúe con la siguiente. ¡Continúe, Babar! Casi es hora de que los niños vayan a la cama. Sí, tienes razón. Y nosotros también estamos cansados. Pero, papá, yo no estoy... Bien. Ha pasado mucho tiempo. Historias tan buenas como esas. Aquí. Esta es su habitación. ¡Oh, qué habitación tan magnífica! Pues si les gusta, pueden quedarse aquí para siempre. ¿En serio? No sería tan malo vivir en la tierra de los piratas. ¡Que descansen! ¿Qué vamos a hacer, querido? Vas a tener que inventar más historias interesantes mañana. ¿Tienes más historias que contar, papá? ¡Seguro! Papá ha estado en todo el mundo. Papá, tienes muchas historias que contar, ¿cierto? Sí, puedo contar historias, pero no habrá fin para esto. Tienes razón, Babar. Y él no es feliz con historias normales, solo con las muy exageradas. No hay forma de que continúes para siempre. Pero entonces nunca nos dejará salir de la isla. Y ese capitán asusta. Lo único que podemos hacer es escapar. No quiero hacer eso. El capitán es un señor grandioso. Es fuerte y valiente. Podría quedarme para siempre en la tierra de los piratas. Pero no podemos, Alexander. Sería una grosería irnos sin despedirnos de nuestros salvadores. No hay alternativa. Cuando estén durmiendo los piratas, nos despediremos de la isla. Es un callejón sin salida. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Tal vez sea una ruta de escape secreta. ¿Una ruta de escape secreta? Sí, eso debe ser. Este capitán tiene muchos artificios. Estoy seguro de que es una ruta de escape por si acaso está en peligro. Papá, mira ahí. Quiero que todos vayamos a ese bote. Se acabó la tormenta. ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Qué éxito! ¿Ma? ¿Qué pasa, Zephyr? ¿Qué es eso? ¡Piratas! Es el calamar gigante del que nos habló el capitán. Tenemos que escapar de él pronto. No. Ni aún el pirata más fuerte podría ganar un ataque nocturno por sorpresa, hijo. Vamos a avisarle al capitán, ¿cierto, papá? Así es, Pom. No podemos escapar y dejar atrás a nuestros salvadores. ¡Capitán, levántese! Pero es medianoche. ¿Qué pasa? Es un ataque nocturno. Vaya, se estoy durmiendo. El calamar gigante viene con sus villanos. ¿Qué? ¡Fuego! ¡No! ¡Capitán! ¡El enemigo ha desembarcado! ¿Y qué quieren que haga? ¡Apresúrense y derrótenlo ustedes mismos! ¿Qué quiere decir, capitán? ¿Sí? ¿Nos dijo que el calamar gigante se retiró temeroso cuando lo miró? ¡Lo haré! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Oye tú! ¿Quién te crees que eres? ¡Pelea como un pirata de verdad! Así que estás retándome para ver quién es el mejor pirata. ¡Capitán! ¡Alexander! ¿Qué te parece? ¿Estás sorprendido? ¡Bien! ¡Ese es el verdadero yo! ¡El ataque final! ¡Capitán! ¡Levántese, capitán! ¡Todos juntos! ¡Soy el mejor pirata del mundo! ¡Acabaré contigo, calamar! ¡Lo logramos! ¡Derrotamos al calamar gigante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Soy el pirata más grandioso del mundo! Gracias a ustedes sobrevivimos al desastre. Y díganme, ¿por qué lo hicieron? Si se hubieran ido sin volver, podrían haber escapado. Usted rescató a mi familia cuando estábamos en problemas en el mar. No podíamos huir cuando sabíamos que la persona que salvó nuestras vidas estaba en peligro. Así que no olvida una deuda de gratitud, ¿eh? Estoy
muy impresionado de que haya tan buenas personas en este mundo. Esta es la mejor historia que haya oído. Bueno, ya tenemos que irnos, capitán. Creo que la hora de partir al fin ha llegado. Pero, Rey Elefante, seremos amigos de por vida. ¡Adiós! 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 No olviden, si algo pasa en el mar, no se preocupen. Díganle a cualquiera mi nombre y les ayudarán. Después de todo, soy el mejor pirata del mundo. Sigue siendo el mismo. Muy bien, niños. Llegó la hora de partir a nuestra siguiente aventura.